Pues nada, buenos días. Vamos a proceder a comunicar los datos que nos han llegado de la última época del último trimestre del año 2021. En ese sentido, es importante leer el momento del ciclo económico en el que nos estamos encontrando. Por un lado, hay que trasladar que el mercado laboral siempre refleja la evolución económica de un territorio y son varias las cuestiones que tenemos que trasladar al respecto para poder analizar con base suficiente los datos que ahora pasamos a comunicarles. Por un lado, hay que tener en cuenta de forma estacional el fin de la campaña de Navidad, las tensiones inflacionistas que afectan al consumo, bien por la política monetaria, por el sistema energético o por la crisis de abastecimiento, la ruptura de oferta que estamos sufriendo. Hay que tener en cuenta también los efectos de la sexta ola de la pandemia y todo esto determina de una u otra forma la evolución del último trimestre desde el punto de vista económico y la evolución de nuestro PIB, que afecta directamente en el mercado laboral. También en el otro lado de la balanza habrá que poner en valor lo que es esperemos, el fin del ciclo que estamos sufriendo, infecciones en contagios, sexta ola, y el año con, esperemos, mayor incidencia de llegada de fondos públicos de recuperación. Pasando ya a los que son los datos de la EPA, la evolución del cuarto trimestre es una evolución lógica, normal, de la última serie histórica de los últimos 20 años, excepto el año pasado, y podemos adelantar que es una evolución positiva en comparación con los datos del último año, último trimestre del año pasado, el año 2020. La EPA arroja para Castilla y León un comportamiento positivo del empleo en la comunidad autónoma en todo el año 2021. En ese sentido, las cifras de ocupados mejoran en Castilla y León en 12.000 ocupados más en el comparativa del año 21 con el año 20, es decir, tenemos 12.000 ocupados más en Castilla y León en el año 21, en lo que ha supuesto una rebote y recuperación económica para nuestra comunidad autónoma. Respecto a la comparativa del trimestre anterior, el intertrimestral, tenemos 9.000 ocupados menos, y ese es el dato quizás más negativo, pero es la evolución lógica normal que venimos teniendo, como digo, en los últimos 20 años, a excepción del año pasado. Respecto a las cifras de paro, la tasa de paro en Castilla y León se sitúa en todo el año pasado en un 10,33%, es el mejor dato desde el año 2006, y la cifra absoluta de parados en Castilla y León es de 113.000 parados, que es el mejor dato o la cifra más baja desde el año 2007. La tasa de paro ha bajado un 11,27% respecto a la cifra del último trimestre del año 2020, con un total de 14.500 parados menos. La cifra intertrimestral, es decir, respecto al trimestre anterior, hemos incrementado los parados en 2.400 parados más, con una subida del 2,18%. El dato más positivo en la comparación intertrimestral, es el empleo femenino, que evoluciona mejor en el dato intertrimestral. Las ocupadas respecto al pasado trimestre son 2.100 más en Castilla y León, y el total del año tenemos 1.400 ocupadas más respecto al año 2020. En cuanto a las paradas, tenemos 4.000 paradas menos en el último trimestre, lo que significa un descenso por encima del 6%, y tenemos en el total del año 11.700 paradas menos, lo que significa representa un 16% en comparación con el año pasado. En definitiva, tenemos en comparativa nacional un 3 puntos menos de nivel de paro que la media española y nos sitúa en el séptimo lugar de las comunidades autónomas con menos paro en España.